just in me now. Sometimes I get a little mad. But don't you know that knowing the laugh can always be an angel? So when things go wrong, I get a little mad. No, era terrible, era terrible. Y ¿saben que el otro día hice este monólogo para vos? Hice este monólogo acá y se subió una comediante muy feminista, ¿viste? Después de mí. Se subió y me increpó, me dijo, pajero. Yo dije, sí, ¿qué? ¿Qué? ¿Me estás hablando a mí? Me dijo, ¿por qué no hablas de la masturbación femenina? Me dijo, sos un machista. Y yo dije, ah, la puta madre, soy machista. ¿Viste cuando te das cuenta tarde, a los 30 años, y dices, no soy machista, la puta madre? Me dijo, ¿por qué no hablas de la masturbación femenina? Yo después dije, no, pará, yo hablo de lo que soy dueño, que es la masturbación masculina. De la femenina soy inquilino de vez en cuando. Y me fui con una amiga, ¿viste? Me fui con una amiga, le dije, che, loca, me pasó esto. Estaba haciendo este monólogo intelectual en la silla eléctrica. Estaba haciendo este monólogo estilo Lelutier. Y una chica me increpó, me dijo, che, loco, sos un machista. Y me dijo, y sí, Matías tiene razón. Las mujeres también nos masturbamos. Y yo le dije, sí, obvio. Tenés razón. Me dijo, las mujeres también miramos porno. Le dije, sí, obvio, tenés razón. Las mujeres somos tan pajeras como los hombres, me dijo. No, mi vida, le dije, no, chiquita. Qué tierna que sos. Le dije, no, vos no tenés ni idea. Vos no tenés ni idea, le dije. Porque para nosotros es un monstruo, posta, ¿eh? Es un monstruo. Me dijo, ¿te acuerdas de Pilar, nuestra compañera del colegio? Yo le dije, sí, sí. Me dijo, Pilar es muy pajera, como vos. Dijo, Pilar. Pilar se iba todos los días corriendo del colegio para clavarse una paja. Se iba corriendo a la casa. Se acostaba a dormir la siesta para tener energía para clavarse otra paja. Y se acostaba temprano a la noche para levantarse temprano a la mañana para clavarse otra paja. Pilar tenía estos dos dedos así. Como un garfio, me dijo. Que se movía para arriba y para abajo. Pilar era la Messi de la paja, me dijo. Yo le dije, no, mi vida. La Messi de la paja femenina. Es un jugador de Almirante Brown en nuestra liga. No tiene chance. Cuando ustedes pensaban que la paraban de pecho y la clavaban al ángulo, nosotros hacíamos jueguito, la tirábamos de chilena a mitad de cancha. No tienen ni idea de los pajeros que somos. Es normal, che, igual todos nos pajeamos, ¿eh? La gente de la historia de la humanidad se ha pajeado. Los chicos de Egipto se habrán pajeado mirando jeroglíficos. Los de ahora se pajearán mirando paredes, ¿viste? Hay tanto porno dando vuelta que deben decir, che, me excito con este zócalo nada más, ¿viste? Cualquier hombre que le hablas, tiene alguna, aunque no te lo diga, tiene alguna anécdota alguna vez que casi se pasa para el otro lado a tanto pajearse. Que vos decís, una más y me buscaban en la morgue, boludo. Posta, ¿eh?